Good morning, and good afternoon and good evening. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias por unirse. Mi nombre es Elsbeth Chapman y soy especialista en alianzas estratégicas y promoción para la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria. Y antes de empezar, me gustaría señalar que esta sesión estará disponible en distintos idiomas, en inglés, francés, español y árabe. Para utilizar la función de interpretación en Zoom, pueden hacer clic sobre el icono en forma de mundo, de planeta, en la parte inferior de la pantalla y seleccionar el idioma de su elección. Y con esto creo que podemos empezar. Nos gustaría desearles una cálida bienvenida a todos a este lanzamiento de este estudio de investigación. ¿Qué pasará con nuestros niños? Cuando las escuelas del mundo cerraron por la pandemia de la COVID-19, tuvimos muchas preocupaciones sobre el impacto que eso tendría sobre los niños, pero sobre todo para aquellos que vivían en un contexto humanitario más frágil. Este estudio participativo se realizó en Colombia, la República Democrática del Congo y Líbano, para profundizar sobre el impacto de los cierres de las escuelas, niños que ya estaban en un contexto de crisis humanitaria, y escuchar de primera mano las experiencias de los niños, sus familias y los profesores y sus experiencias y recomendaciones. Como pueden ver de este evento, esta es una colaboración de múltiples agentes. Fue liderada por la Alianza para la Protección Infantil, la Alianza para la Protección Infantil en la Acción Humanitaria, con la Red Interagencias para Educación en Emergencias. También tuvimos patrocinio de Porticus, de las ONU y de otros organismos. Estamos encantados de haber trabajado con ellos y también les agradecemos al IFG por su apoyo en este proyecto de investigación. Antes de dar la palabra a mi primer orador del día, me gustaría dar una visión un poco general de lo que haremos hoy. De Porticus, escucharemos los primeros comentarios, hablaremos de los hallazgos principales y las recomendaciones, y los tres socios, Cindy, el Centro Internacional para la Fundación en Colombia. También tendremos a uno de los representantes de la República Democrática del Congo y a Tsagi Kulsagan de su Universidad del Líbano. Y tendremos tiempo también para unas preguntas y respuestas. El segundo panel, que estará moderado en el nuestro compañero Eddie Dotton, Ayesha Kadir y Kelly Loeber del Programa de Educación y Protección Infantil. Nuestros panelistas compartirán sus reflexiones desde el punto de vista de la salud, de educación y protección infantil sobre cómo podemos llevar adelante las recomendaciones de este informe. Luego tendremos una segunda ronda de preguntas y respuestas con comentarios de cierre con Hatta Hamilton del Grupo Internacional. Como ven, esta es una colaboración muy amplia. Laura Savage y Heather Hamilton. Si tienen alguna pregunta, por favor, formúlenlas ahora. Intentaremos responder la mayor cantidad de preguntas posible durante la sesión de preguntas y respuestas. Y debido al tiempo limitado que tenemos, animamos a nuestros panelistas a responder a las preguntas directamente en el chat, si fuese posible. Y, por favor, les animamos también a que compartan cualquier reflexión, idea, sugerencia en el chat durante el evento, porque queremos escuchar sus opiniones en la medida de lo posible. Finalmente, me gustaría agradecerles a todos por unirse hoy, a los que nos acompañan directamente y a otros que nos acompañan como parte de esta reunión anual. La presentación de este informe y sus recomendaciones son solo el principio de este viaje. Esperamos escuchar sus opiniones y trabajar de forma conjunta para asegurar que las posibles enfermedades contagiosas en contextos humanitarios queden detrás. Y ahora le daré la palabra al primer orador del día, Duberke Luyten, que es la responsable internacional
de ayudas de Porticus. Buenos días, mi nombre es Jover Loitun y soy responsable de Porticus y estoy muy contenta de estar aquí hoy para lanzar este estudio. Los cierres de las escuelas en los COVID nos afectó a todos, estudiantes, cuidadores y profesionales. El cierre de las instalaciones educativas afectaron a la mayoría de la población estudiantil, incluyendo a aquellos que estaban en entornos humanitarios. En algunos países, las infraestructuras educativas no han terminado de abrir del todo. Se cerraron para limitar el contagio, pero ahora sabemos que esto ahondó más en las desigualdades que ya existían y expuso mayores riesgos a los niños, niños que ya estaban en situación de vulnerabilidad por ser refugiados o en situación de desplazamiento interno, se vieron aún más impactados. Entonces, ¿de dónde surge esta investigación? Bueno, la Alianza EIFG está trabajando para fomentar una colaboración más sistemática en entornos humanitarios. Y al trabajar de forma conjunta, es más fácil servir a las necesidades holísticas de los niños. Por supuesto, la educación es una medida de protección y la protección contribuye a los resultados educativos. Esta colaboración entre la Alianza y AE se tradujo en un grupo de trabajo que produjo una serie de documentos para profesionales para proporcionar respuesta a la COVID-19 y también investigación. La investigación sobre la que hablaremos hoy se centrará en esta investigación conjunta de todos estos actores y valora el impacto de los cierres de las escuelas sobre el bienestar de los niños y niñas. Este informe quiere recoger la perspectiva de las personas que muchas veces se quedan detrás: la infancia, la juventud, los cuidadores, los maestros y las comunidades que están directamente afectadas por el cierre de las escuelas en el contexto humanitario. Esta investigación participativa documenta la experiencia de las personas en Colombia, en la República Democrática del Congo y en Líbano, personas que se vieron afectadas por los cierres de las escuelas, con el fin de entender cómo estos cierres afectan las desigualdades educativas y los resultados en materia de protección infantil en el contexto humanitario y para ayudar a los legisladores a poner en primer lugar, las necesidades de los niños en caso de futuras epidemias. En Porticus creemos en la participación significativa de las personas en cuestiones que les afectan directamente y las necesidades holísticas de los niños deberían ser el principal punto de partida para analizar cómo se proporcionan los servicios que brindamos. Espero que esta investigación ayude a los gobiernos, a las agencias de la ONU y a otros actores a otorgar un papel central a la perspectiva de los niños y garantizar que ellos estén en el centro de la toma de decisiones, tener en cuenta su bienestar a la hora de las pandemias. La COVID-19 no ha acabado y posiblemente no sea la última epidemia. Antes de darle la palabra a Laura, me gustaría agradecer a los niños, cuidadores, comunidades que compartieron sus perspectivas y nos ayudaron a elaborar las recomendaciones. Muchas gracias a todos y a todas. Thank you so much, Dewerke, for your... Muchísimas gracias, Dewerke. Gracias por la presentación. Soy asociada senior en Protecnon para innovación y aprendizaje. Por favor, si pueden compartir las diapositivas. Nuestro equipo de investigación mundial ha estado trabajando con niños y familias y comunidades y actores internacionales durante más de un año y medio. ¿Qué pasará con nuestros niños? Esa es la pregunta de un padre sirio en Líbano que se preocupaba sobre si sus hijos volverían a la escuela y el futuro de estos. El programa se basa en las experiencias de los niños, familiares y comunidades en contextos humanitarios en tres países. Hoy me acompañan otros investigadores y los investigadores de Colombia,
República Democrática del Congo y Líbano, y hablarán sobre los hallazgos clave y recomendaciones. Nuestra metodología analizó la investigación y estamos ahora mismo intentando utilizar los resultados en promoción y defensa. El señor Basel Akam nos acompañará hoy, es de la Universidad de Notre Dame. También tenemos a representante de Beirut, Dasik Koul Sahakian, y de Colombia, Andrés Felipe Ospina, del SINDE, que colaborará y nos presentará sus resultados. Tenemos a Jonas Javid Mana, también de República Democrática del Congo. Les invitamos de nuevo a que formulen las preguntas. Ahora daré la palabra a Tim Williams para que presente la investigación. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, sabemos ya que el cierre de las escuelas en Kabut afectaron a 1.600 millones de estudiantes y la respuesta en materia de aprendizaje remota trajo muchos problemas porque muchos niños no se podían conectar y a veces los niños en contextos humanitarios eran los más marginados. El cierre de las escuelas amplificaron las deficiencias en acceso, pero también las deficiencias de los servicios de protección y fuimos conscientes de que la mayoría de los niños se siguen enfrentando dificultades en 2022. Nuestro estudio buscaba responder a las siguientes preguntas, y es: ¿qué desigualdades educativas, riesgos en materia de protección infantil y factores de protección y resultados adversos se han amplificado como resultado del cierre de las escuelas en los contextos humanitarios durante 2020 y 2021? Y el bienestar integral eran parte de los procesos, y si esto eran parte de los procesos que se tenían en cuenta en la respuesta a las emergencias. Cuando hablamos del cierre de las escuelas y de las reaperturas también, y como se mencionó, hicimos este trabajo con trabajo directo en Líbano, en Colombia y en la RDC, en el terreno. Para ello nos asociamos con actores locales para co-desarrollar las herramientas de recolección y desarrollar la investigación en distintos lugares. Y tuvimos a más de 100 participantes. 300 de ellos eran niños de escuela primaria y secundaria y jóvenes que habían abandonado la escuela. Las personas a las que entrevistamos también incluían a profesores, cuidadores, entrevistas de formas de clave, la escala global, la escala nacional y la escala local. Hicimos entrevistas, debates en grupos y aplicamos métodos participativos. En la diapositiva verán algunos de los ejemplos del tipo de métodos participativos que utilizamos. En la parte superior, esta imagen permitía ver las oportunidades y los retos a los que se habían encontrado durante la COVID, representado en piedras o rocas que mostraban los desafíos durante este periodo de tiempo. Y la fotografía inferior muestra los desafíos que los niños se enfrentaban, las flores, los árboles que ellos ven como oportunidades, y luego el sol y la lluvia que representaban algunos de los grupos que apoyaban a los niños en este tiempo. También es importante saber que en este proceso tuvimos socios de investigación que establecieron grupos consultivos y de promoción y defensa desde el principio para asegurar que esta investigación se realizaba teniendo en cuenta las recomendaciones que se producían y aplicarlas en el país. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Kristen. Kristen, muchísimas gracias a todos por unirse hoy. Los hallazgos principales corresponden a las cinco subpreguntas. El primer hallazgo que tuvimos es que el cierre de las escuelas y el aprendizaje en remoto combinado
causaba un aumento en resultados adversos en materia de protección para los niños, ya que agrupaba riesgos existentes y creaba nuevos. Los riesgos se debían a que los cierres obligaba a los niños y a los padres, a los profesores y a las comunidades a no acceder y, por tanto, no podían apoyar a los niños. Y también los niños aquí estaban menos seguros. Los niños experimentaron la pérdida de relaciones, de actividades recreativas y se vieron también aumentos en explotación, abuso sexual, descuido, embarazos precoces, matrimonios infantiles, trabajo forzoso, incluyendo también adhesión a fuerzas armadas. Los niños y las niñas estaban más expuestos a esos resultados adversos, mucho más que antes de la pandemia, sobre todo los niños con discapacidad y de grupos marginados dentro de cada país y dentro de cada contexto. Lo segundo era que había muchas estrategias y acciones que los niños, familias y comunidades utilizaban para lidiar y sentirse bien. Los niños aprendieron nuevos hobbies, practicaban juegos en exteriores, ayudaban a otras personas, pasaban tiempo con sus familiares y siguieron los protocolos para luchar contra la COVID-19 y mantener a los demás a salvo. Cuando se perdieron las relaciones en las escuelas, muchos niños optaron por establecer relaciones más próximas, sobre todo con miembros de su familia o con vecinos y vecinas. Pero si bien esos ejemplos ayudaron a mitigar los impactos negativos del cierre de las escuelas sobre el bienestar de los niños, los padres, los maestros y los líderes de las comunidades dijeron que necesitaban mucho más apoyo externo y recursos de los que disponían. Siguiente diapositiva. El tercer hallazgo es que el cierre de las escuelas y el enfoque del aprendizaje en remoto producía resultados adversos. En algunos contextos, muchos gobiernos cerraron las escuelas y buscaron desplegar plataformas de aprendizaje en remoto, pero muy pocos niños en las comunidades podían acceder o podían beneficiarse de estas plataformas de aprendizaje en línea. Los esfuerzos se vieron impedidos también por una ausencia de implementación de políticas, de apoyo material a las escuelas, a los niños, acceso al Internet y la ausencia de los dispositivos necesarios para el aprendizaje, ausencia de servicios eléctricos, poca alfabetización digital y falta de apoyo. La responsabilidad del autoaprendizaje supuso un gran estrés para los niños y para los padres. El cierre de las escuelas y el aprendizaje en remoto contribuyó a una pérdida del aprendizaje significativa, 1 o 2 años en la mayoría de los casos. También contribuyó a una ausencia de la progresión en el aprendizaje y a retrocesos en el aprendizaje, sobre todo en el caso de niños con discapacidad, una falta de inversión, además de un aumento en la tasa de abandono escolar. El cuarto hallazgo fue el que el cierre de las escuelas y el aprendizaje en remoto amplificó y creó desigualdades, pero también se aumentaron las desigualdades que afectan al aprendizaje. Estas desigualdades afectaron de forma negativa el acceso de los niños a la escuela, así como su capacidad para aprender. Por ejemplo, los estudiantes que eran hermanos tenían que compartir los recursos disponibles. A veces los niños mayores se priorizaban sobre el resto. El quinto hallazgo es que el cierre de las escuelas fue muy difícil para los trabajadores sociales, ya que no podían hacer su trabajo y no podían responder a las necesidades de protección de los niños. Una fuerza de trabajo de trabajadores sociales, me refiero en este caso a los consejeros, personal de apoyo y trabajadores sociales, pudieron de alguna forma seguir los casos de los niños, pero esto se hace fuera del sistema de protección formal. Y ahora escucharemos a nuestros socios. Thank you, Kirsten. Muchísimas gracias, Kirsten. En el Líbano, llevamos el estudio en dos partes. Se recogieron datos de refugiados de Siria y de Palestina y de personas con bajos recursos. Siguiente diapositiva.
Pasamos a nuestros hallazgos clave. En Líbano, los cierres relacionados con la COVID-19 se vieron acompañados de una serie de crisis ya existentes que amplificaron los resultados de protección adversos para los niños y para las comunidades de interés. Estos niños se vieron en situaciones muy complicadas y el sistema también general estaba fallando. Hubo una explosión también en el puerto de Beirut y los servicios de electricidad, gasolina y alimento también eran inestables y mucho más caros. Existe una prueba limitada de la educación o de estrategias de protección o planificación para responder a los cierres. Los resultados negativos para los niños incluyen, siguiente diapositiva por favor, un aumento en las responsabilidades sociales, violencia, abuso, abandono. También todo esto aumentó debido al estrés parental, la ansiedad y el burnout. Los padres también se quejaron de que las escuelas y la versión remota impactaba o afectaba la posibilidad de los niños de jugar. También esto aumentó la situación de vulnerabilidad de económica del país. Y con los niños fuera del colegio, muchos padres optaron por casar a sus hijas a una edad muy joven para aliviar la carga financiera. Siguiente diapositiva, por favor. El aprendizaje remoto vino con muchos desafíos. Los participantes decían que el aprendizaje sincrónico apenas tenía lugar debido a la falta de equipos e internet y debido a los cortes de luz. Los desafíos digitales existentes debido al poco conocimiento de la alfabetización digital les trajeron también muchos problemas. Estos desafíos llevaron a unos resultados pedagógicos adversos como falta de aprendizaje o aprendizaje perdido porque el ritmo era demasiado rápido. Otro resultado adverso fue la promoción automática o sin garantías al siguiente curso porque los maestros no tenían las herramientas para poder valorar evaluar a los alumnos de forma remota. También hubo un aumento en la tasa de abandono escolar porque los padres no podían permitirse enviar a los niños de vuelta al colegio. Siguiente diapositiva, por favor. Basados en los hallazgos, nosotros recomendamos lo siguiente. Las escuelas y los municipios pueden desarrollar su propio plan de contingencia o emergencia en caso de que surja alguna otra situación sanitaria o cualquier otra situación que lleve al cierre de las escuelas. Esto debe incluir a los padres, niños y maestros. También estos necesitarían directrices sobre cómo poner en marcha estos planes de emergencia. Muchas familias y ONG no saben cuáles son los servicios sociales existentes, sobre todo no están al tanto de los sistemas de apoyo que existen en el Ministerio de Educación y de Asuntos Sociales. Esto es crítico para que las personas entiendan qué servicios están disponibles y cómo acceder a ellos. Finalmente, la mayoría de los maestros en Líbano no tienen cualificación escrita para enseñar. También muchos maestros y profesores luchan con burnout a pesar debido a las crisis que ya existen. Sensibilizar en los conceptos y al aprendizaje en la educación puede ayudarles a tomar decisiones más informadas. Y ahora daré la palabra a Andreas. Gracias, Andrés. Thank you, Zagi. Well, muchas gracias. En Colombia, este estudio lo llevó a cabo el CINDE en español con el apoyo de World Vision y el Consejo Noruego de Desplazados. Y también se llevó a cabo un cuestionario en Ocaña, en el norte de Santander, en Santa Marta. Los mayores hallazgos en Colombia nos indican que la falta de socialización y el hecho de que los niños se encontraban confinados en espacios pequeños con la familia, el miedo al contagio, implicó también una serie de problemas de salud mental, tanto para los niños como para los miembros de la familia y los
profesores, también hemos tenido algunos intentos de suicidio que han contribuido a los problemas de salud mental generados por los cierres de las escuelas. A medida de que los alumnos perdían contacto con los colegios, también perdían el apoyo por parte de los profesores, y eso también ha llevado a retos de salud mental. Para muchos alumnos, tanto el confinamiento como el cierre de las escuelas también contribuyeron al surgimiento de conflictos en la familia o de historias de violencia. Y a medida de que los padres tenían que volver a trabajo, abandonaron a sus hijos. Algunos de los padres tuvieron dificultad a dar respuesta a las necesidades básicas de los niños durante el cierre de las escuelas. También esto produjo alguna precariedad económica relacionada con la pandemia. En Ocaña, en el norte de Santander y en Santarvente, por ejemplo, el reclutamiento por parte de grupos armados subió o incrementó durante el cierre de las escuelas. Los niños y los jóvenes conocen que los procesos de aprendizaje virtuales no son tan efectivos como las clases presenciales. Muchos alumnos encontraron difícil progresar, y era más difícil para niños o jóvenes con discapacidades seguir aumentando sus conocimientos. Muchos alumnos dijeron que tuvieron muchos problemas generados por el aprendizaje a distancia, así como también los procesos de socialización y la falta de los mismos afectaron su proceso de aprendizaje. También muchos profesores intentaron compensar estas dificultades tratando de aplicar metodologías remotas a través del uso de WhatsApp o algunos dispositivos, por ejemplo, de Internet, pero sus esfuerzos no pudieron estar a la altura de las demandas del aprendizaje remoto, porque muchos alumnos tampoco tenían un acceso adecuado a Internet o recepción celular, así como dispositivos, por lo cual los alumnos tenían menos acceso al aprendizaje remoto, sobre todo niños con discapacidad o con necesidades de educación especial, o niños que eran sujetos a desplazamiento interno, o niños inmigrantes, o niños, por ejemplo, que viven en áreas rurales. Alumnos tenían, por ejemplo, tenían que compartir dispositivos con sus padres, o algunos niños que tenían que ocuparse de los hermanos más pequeños. También hubo pruebas de algunos mecanismos positivos, como algunas oportunidades que se encontraron durante los cierres. Por ejemplo, tanto las familias como las instituciones educativas reconocieron la necesidad de tener varios actores que contribuyan al aprendizaje y al crecimiento de los niños. También encontramos que algunos niños aprendieron nuevos hobbies, por ejemplo, para lidiar con la depresión, que se aumentó la coordinación y la cooperación con otros. Asimismo, por ejemplo, miembros de la familia cooperando los unos con los otros, así como también la alfabetización digital incrementó durante este periodo. En algunos casos, los profesores adaptaron el contenido de las clases al formato remoto, innovando en muchos casos. También las clausuras de los colegios propiciaron una mayor unidad familiar, ya que muchos de los niños, al no tener contacto con sus amigos, se volvieron más unidos a sus familias. Y con eso le vuelvo a dar la palabra a Jonas. Muchas gracias. Muchas gracias. Como pueden ver aquí, la investigación se ha llevado a cabo en la República Democrática del Congo. Aquí tenemos dos ubicaciones donde se están dando conflictos. Esta investigación fue llevada a cabo en un contexto complejo, con
son contextos difíciles. Entonces, en esta zona hemos visto crisis en la zona de Kivu. También hemos mencionar, por ejemplo, en la pandemia de COVID-19 relacionada con los cierres de los colegios y también casos de ébola, así como algunos conflictos armados y también la erupción de un volcán. Todos factores que contribuyen al incremento de la pobreza en esta zona. Hemos de decir que según el Banco Mundial, esta es una de las regiones más pobres de la República Democrática del Congo. El resultado de nuestra investigación indica que los niños experimentaron o fueron sometidos a los cierres múltiples y bastante duraderos de sus escuelas debido a la COVID-19, lo cual causó disrupción en su proceso de aprendizaje, lo cual incrementó el caso de suspensos al final del año. Muchos de los niños no fueron capaces de volver al colegio. Muchos niños, de hecho, a menudo dejaron los colegios y cruzaron las fronteras para encontrar trabajo en Uganda. También hemos visto que muchos colegios no tenían los equipamientos protectores, entre los cuales resaltamos obviamente las mascarillas y también material para hacer la limpieza de las manos. Según nuestra investigación, hemos notado que antes del cierre de las escuelas, los niños estaban contentos, pero tras el cierre de las escuelas, se dieron cuenta de que se estaban dando muchos matrimonios forzados. También cuando se volvieron a abrir las escuelas, había menos alumnos en las escuelas. Durante el cierre de las escuelas tras la crisis del COVID-19, se notó un aumento en los casos de explotación y abuso sexual de niños. También hemos visto un incremento de trabajo infantil, inclusive en sus peores formas, por ejemplo, que implican cargas muy pesadas, el trabajo en fábricas, así como también casos de aislamiento social de los niños. Antes, los niños podían quedar con sus amigos, encontrarse en las escuelas, y al no ser esto ya posible, pues se dieron muchos casos de aislamiento social. En cuanto a las recomendaciones, quisiéramos recomendar los clústeres de educación y protección global y el apoyo de las agencias humanitarias y las redes humanitarias para que continúen a movilizar fondos para dar apoyo a la educación y a la protección infantil en la República Democrática del Congo, así como para también ayudar un enfoque de programación integrado. Y también se debería incluir ciertos enfoques como son la de saneamiento, agua, higiene, seguridad alimentaria, etcétera. También el gobierno debería asignar un 5% del presupuesto nacional a la gestión de emergencias para priorizar la educación de los niños, su protección y bienestar. También habría que tomar en consideración el bienestar de los niños al valorar los cierres de las escuelas debido a las pandemias. También hay que invertir más en la preparación centrada en los niños según la IDA. Esto tiene que ver con distintas enfermedades infecciosas y creo que estas actividades centradas en los niños han de ser desarrolladas de manera exhaustiva. Muchas gracias. Thank you, Jonas. Muchas gracias. And, I'll now present, y ahora voy a presentar algunas de las recomendaciones generales. Como alguien más expresó, digamos que no se proporcionó
suficiente educación a los niños durante la pandemia. La cierre de las escuelas debido a la pandemia dio lugar a algunas desigualdades estructurales y haciendo que estas desigualdades sean más visibles. Estos cierres prolongados han también dado lugar a la visibilidad de ciertos problemas económicos. Una vez que se ha vuelto a la educación presencial, vemos, por ejemplo, un incremento de algunas problemáticas como son los matrimonios falseados que no se han resuelto. Se necesita más apoyo justamente para lidiar con estas problemáticas. Hay que dar apoyo a los niños y a las familias que han sido más impactadas por los cierres de las escuelas de la pandemia para darles guías, así como también para lidiar con las infecciones y propiciar la protección de los niños antes y después de la infección en los entornos humanitarios. Las recomendaciones, digamos, generales incluyen las siguientes. Se recomienda que las escuelas se cierren tan solo en las circunstancias más extremas cuando todas las otras opciones han sido ya contempladas. Recomienda también que se utilicen pruebas para fortalecer la preparación frente a brotes de enfermedades infecciosas. También hay que asegurar la rendición de cuentas frente a los niños, las familias y las comunidades a través de mecanismos de feedback transparentes que puedan llevar a una toma de decisiones local por parte de los gobiernos locales y también una decisión colaborativa para hacer una planificación e implementación de emergencia según la IDO. También hay que dar apoyo a las familias más impactadas por la pandemia para hacer que los niños se encuentren en el centro de la toma de decisiones de cara al futuro. Hay que fortalecer el bienestar de los niños de manera tal de reducir el impacto de los cierres de las escuelas. Se tiene que crear un impacto positivo para todas las familias y las comunidades, así como para los educadores, los servicios sociales, de manera que participen en la generación de planes de respuesta en casos de catástrofes. Finalmente, queremos enfatizar que las recomendaciones han de ser tomadas por los gobiernos, las organizaciones humanitarias y otros actores, y estas se encuentran en los dos informes que hemos explicado hoy en día. Y finalmente, aquí tenemos los dos informes que hemos podido observar hoy en día. Uno se centra en los servicios sociales y el otro resalta el impacto de los cierres de las escuelas durante la COVID-19 en los contextos humanitarios. Finalmente, como un equipo de investigación, nos encontramos muy agradecidos a todos los participantes de este estudio. Estamos obviamente a todos agradecidos a todos los actores, a todos los funcionarios responsables que han aportado sus opiniones para ver cómo estos cierres de las escuelas han impactado en entornos humanitarios y para entender cómo podemos hacer las cosas mejor de manera colectiva. Y con esto vamos a la última diapositiva y aquí ya devuelvo la palabra a Elspeth. Muchas gracias por esta presentación y por compartir algunos de estos hallazgos. El informe es muy detallado. He tenido el privilegio de verlo antes de su lanzamiento y he tenido el privilegio también de estar involucrada en su creación. Voy a incluir el enlace para que puedan leerlo en detalle. Puedo ver que tenemos muchas preguntas en el chat, unas preguntas muy interesantes. Tal vez resumir algunas de ellas. Entonces, creo que algunas de las preguntas clave que han surgido y cualquiera de los panelistas y presentadores puede responderla. Una es, ¿qué aprendizajes podemos sacar relacionados a las dificultades del aprendizaje en remoto en contextos humanitarios donde se ha implementado el aprendizaje en remoto? Esa es una de las preguntas. Y luego una segunda pregunta que sería interesante abordar es aquella que
se relaciona a las similitudes y diferencias entre los tres distintos contextos contemplados por el estudio. No sé si alguien querría contestar estas preguntas. Laura, tal vez. Yo creo que una de las cosas un poco impactantes, y lo dije esto en el chat, es que había muchas similitudes en contextos muy distintos. Y es interesante analizar los datos, porque al principio nuestro enfoque estaba sobre qué funcionó y qué no con el aprendizaje en remoto, pero luego cuando dimos un paso hacia atrás nos dimos cuenta que la mayoría de los niños en este contexto no tenían ni siquiera acceso a las modalidades de aprendizaje remotas, ya sean los hijos de refugiados sirios en los campamentos del Líbano o, por ejemplo, los niños en la República Democrática del Congo, en la zona de Kivu o, por ejemplo, en algunas zonas de Colombia. No tenían acceso. Y si tenían acceso a estas metodologías remotas, era muy intermitente. Luego, uno de nuestros, por ejemplo, socios nacionales quiere abordar algunas de las diferencias entre estos contextos. Tal vez podemos darle la bienvenida a Jonas para que nos explique algunas de las especificidades sobre la República Democrática del Congo. Muchas gracias. Yo creo que cuando hablamos de las diferencias, creo que en la República Democrática del Congo nos encontramos en un contexto muy complejo, ya que los conflictos armados son bastante comunes en la zona de Kivu. Si a esto le añadimos la pandemia de la COVID-19, pues hace la situación más compleja, teniendo en consideración que ya sufríamos de la crisis del ébola y también la crisis de la erupción de un volcán que tuvo un impacto sobre miles de personas. Entonces, todas estas serán dificultades que así van del contexto aún más complejo cuando llegamos al momento del cierre de las escuelas. Pero hablando de los puntos en común, es verdad que cuando observo el número de niños y cómo, por ejemplo, incrementaron los números de embarazos tempranos o en matrimonios tempranos, pues me da la impresión de que es un punto común. Entonces sí que creo que hay puntos en común a pesar de que hay diferencias. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias, Jonas, por compartir tu conocimiento. Yo creo que estoy fijándome en el tiempo. Creo que vamos a seguir, pero por favor sigan escribiendo sus preguntas en el chat a medida que continuamos con la sesión de esta tarde. Ahora tenemos un segmento un poco interactivo. Vamos a hacerles una pregunta. Verán un enlace en el chat. Y la pregunta es, las recomendaciones que han dado lugar tras el informe, pues ¿quién creen que es responsable de tomar acción en cuanto a estas recomendaciones? Tienen aquí distintas opciones. Entonces les daré un par de segundos para que puedan tomar su decisión. Recuerden que tienen el enlace en el chat. Tenemos algunas respuestas que nos están llegando. Tenemos las opciones entre los líderes humanitarios, las coordinaciones humanitarias, tenemos agencias de Naciones Unidas, tenemos gobiernos nacionales o inclusive organizaciones locales o nacionales. Muy bien. No tenían por qué escoger tan solo uno, pero escojan el organismo que creen que tiene la mayor responsabilidad. Bien. Yo creo que no hay ninguna respuesta correcta.
cuando lean el informe en su totalidad, verán cómo se trata de una responsabilidad colectiva. Y las recomendaciones del informe se han clasificado según distintos grupos de actores y verán cuál es la naturaleza interconectada de las recomendaciones de manera transversal entre los distintos grupos y el papel clave que pueden desempeñar según el grupo. Entonces, como Susana dijo en el chat, yo creo que se trata de una responsabilidad compartida. Yo creo que con eso ahora podemos darle la palabra a Jim Brooks, que es el director de la Red Interagencia para la Educación y el Desarrollo Humano. Muchas gracias, Elspeth. Estoy tan emocionado con este trabajo. Muchas gracias a todos los que han contribuido a este informe. Yo creo que ha sido una empresa ardua. He recibido tantas llamadas y tantas emails que me dicen, bueno, sigue desempeñando. Eso es un trabajo increíble de un alcance impresionante. Y como vemos en los comentarios, seguimos trabajando en este trabajo con nuestros socios. Jonas, es un gusto verte. Así que yo creo que deberíamos ya comenzar con el siguiente panel. Es un placer estar con todos ustedes. Es una pena que Han no esté con nosotros, pero espero que se sienta mejor en breve. Yo creo que podemos ya continuar. Me han dado un plan, ya que todo el mundo está muy bien organizado. Entonces, les voy a mostrar cuál es mi plan. Vamos a comenzar con algunas preguntas para nuestros tres panelistas. En este panel tenemos Eddie Dutton, que es el director de emergencia para Education Cannot Wait. Estamos sentados en la misma oficina, para aquellos que no lo saben. O sea que estaremos tomando el turno de palabra en momentos distintos. También tenemos a Kelly Lohr, que viene del Departamento Estadounidense del Estado y que lidia con temas de inmigración. Es un gusto tenerla aquí. También tenemos a la doctora Ayesha Kadir. Es un gusto conocerla y también es un gusto tener la perspectiva humanitaria y del sector de salud. Y Ayesha Kadir trabaja para Save the Children en el Reino Unido. Y con esto, Eddie, que se encuentra en el otro lado del escritorio, bueno, voy a comenzar contigo y voy a silenciar mi micrófono de manera tal de que no tengamos un eco. Pero Eddie, ha habido una historia larga de colaboración entre la educación y los sectores de protección a la infancia. ¿Cómo podemos trabajar sobre esta colaboración para estar mejor preparados para dar respuesta y mitigar los riesgos de brotes de enfermedades infecciosas en el futuro que se den en las escuelas para proteger el bienestar de los niños? Entonces, te doy la palabra. Thank you very much, Dean, muchísimas gracias, Dean, y muchísimas gracias a todos por permitir a Education Cannot Wait a participar en este panel y compartir algunas de nuestras reflexiones con ustedes. Para aquellos que no lo conocen, Education Cannot Wait, les invito a que vayan a nuestra web, pero somos un fondo de educación en situaciones de emergencia, donde buscamos para priorizar la búsqueda de financiación para la educación y que esto se priorice desde el principio de cualquier crisis, sin duda. Esto es una prioridad en las situaciones prolongadas también. Creo que solo tengo 3 minutos por pregunta, así que no voy a entrar dentro de nuestro plan de respuesta a la COVID-19, pero sí me gustaría hablar un poco sobre algunas de nuestras respuestas. Creo que esta es una pregunta magnífica para empezar, porque ciertamente existe una fuerte colaboración entre la educación y la protección infantil. Por supuesto, esto lo vemos a escala internacional, pero también a escala nacional. Tenemos los requisitos mínimos que en materia de protección infantil que nosotros promovemos. Y también la prioridad número 3 habla justamente del marco de la educación en emergencias para la protección infantil. Por tanto, hay mucha protección
IASW trabaja mucho teniendo esto en cuenta a la hora de elaborar sus programas. Ahora quisiera ahondar sobre esto. Desafortunadamente, se habló en alguno de los comentarios iniciales que es posible que veamos cualquier tipo de interrupción al aprendizaje próximamente. Puede que no sea del mismo alcance, pero sí de escala mundial. Hay muchísimos tipos de aprendizaje que se pueden aplicar. Y en la siguiente pregunta me referiré a esto cuando hablamos en las estrategias de los gobiernos nacionales. El primer punto es que sabemos que los niños no experimentan la vida en silos. Y creo que es importante que nuestra respuesta y nuestros planes no sean también de esa forma. Hablamos muchas veces de la respuesta en materia de protección infantil o en materia de educación, y a menudo vemos que hay una necesidad de armonizar todo esto y hablar de la programación desde una forma holística. Por tanto, es crítico cuando analizamos el diseño de los planes de respuesta y los planes gubernamentales y estas cuestiones. Es importante que los responsables de protección infantil y de educación en situaciones de emergencia trabajen juntos. También es cierto que hay entornos muy complicados en los que no haya mucha participación del gobierno, y aquí es donde las comunidades adquieren un papel líder y por ello debemos trabajar con ellos. Lo que sí encuentro útil, y si miramos la web de la Alianza, tendremos estas guías para la reapertura de la escuela. Yo creo que este es un ejemplo magnífico de colaboración. Es sencillo, eficaz, es directo y reúne todas las piezas del puzzle, de este rompecabezas. Nos permite ver cómo podemos trabajar de forma conjunta en el futuro, no solamente para la reapertura, sino cómo hacer frente a distintos desafíos que nos traerá el futuro. Creo que la COVID también nos ha desafiado a pensar de una manera diferente. Trabajo mucho con Bangladesh. Estuve allí en 2018-2019, pero también sigo en Bangladesh con ECW, y lo que he visto con la COVID es que la educación se convirtió en un servicio no esencial. Los actores educativos no podían acceder a los campamentos, los espacios de aprendizaje se cerraron. Solamente los actores de protección infantil podían entrar, y los actores humanitarios. Esto nos llevó a pensar de una forma diferente y a analizar cómo garantizar la educación permanente a través de actores no educativos, proporcionando, por ejemplo, materiales o verificando el bienestar de las personas y ver esto como una oportunidad. Es importante que de cara al futuro analicemos estos planes de contingencia, lo que ocurre en entornos difíciles donde tenemos que apoyarnos en actores no educativos para seguir enseñando. También vimos durante la COVID, y creo que aquí surgió una colaboración interesante, y fue también en Bangladesh, es que existen muchas soluciones integradas. Y hablaré al respecto en la siguiente pregunta, pero a veces las soluciones no tecnológicas o de muy bajo uso tecnológico son las mejores para poder seguir proporcionando oportunidades pedagógicas. Y se puede, por ejemplo, utilizar un teléfono móvil para preguntar cómo va un ejercicio, pero también se le puede preguntar por su bienestar y utilizar esto como una herramienta de verificación para asegurarnos de que los niños estén en un entorno seguro. Escuchamos algunos de esos desafíos, sobre todo en la presentación del Líbano. Creo que el punto final, y con esto acabo, es un trabajo de promoción y defensa conjunto hacia los donantes para asegurar que ellos promocionen una colaboración estrecha en la programación. SW es colaborador, es donante, pero también trabajamos con otros donantes, y por ello creo que debemos asumir responsabilidad en esta colaboración para reducir la competencia entre los sectores y así proporcionar más financiación para todos y logremos intervenciones significativas para los niños, que además tengan una duración prolongada en el tiempo. Y aquí voy a parar. Gracias. De mi lado, te escuchaba doble porque tenía un eco, pero han sido puntos muy interesantes, puntos sobre la armonización, la colaboración. Y sin duda, la colaboración dentro del marco de la Alianza. Y hablando de promoción y defensa de los donantes, pasemos a uno de los donantes.
Kelly, estoy encantada de verte, encantada de que hayas unido a este panel. Tenemos una pregunta para ti que un poco se basa en lo que acabamos de escuchar de Eddie. Es cuál es el papel que los donantes bilaterales pueden desempeñar para ayudar a los gobiernos y a los actores humanitarios a equilibrar mejor la consideración de la salud en un brote de enfermedad infecciosa con el impacto negativo del cierre de las escuelas, tanto en la educación como en la protección de los niños. Y cuando respondas, no sé si podrías hablar sobre el impacto diferencial de los cierres en las niñas y los niños de distintas edades. Kelly, tienes la palabra, por favor. Bien, muchísimas gracias por contar conmigo. Estoy encantada de estar aquí y representar a los donantes. Los actores gubernamentales tienen unas grandes dificultades a la hora de tener en cuenta las distintas consideraciones en una situación crítica y con el impacto negativo en la educación. Como habla el informe, estos cierres han afectado especialmente a los niños más vulnerables y esto tiene repercusiones negativas que van más allá de la pérdida del aprendizaje. La COVID-19 ha evitado o ha afectado más que el aprendizaje, sino las relaciones con amigos, con los profesores, mecanismos de afrontamiento, también servicios sociales a los que se accede a través de la escuela. La ausencia de estos servicios de protección infantil han resultado en consecuencias severas para el bienestar de los niños, y eso lo vimos en todos los ejemplos en la investigación. Por ejemplo, como se mencionó, para los niños hubo un aumento de explotación, abuso, embarazos y matrimonios precoces. Todos estos son mecanismos que se verifican durante los servicios de protección infantil y también afectó de forma diferente a los niños en función de su género. Como se dijo anteriormente, los niños más jóvenes se responsabilizaron no solamente los niños mayores, perdón, se hacían responsables no solamente de su aprendizaje, sino el de sus hermanos menores. Y cuando otros estudiantes no podían progresar, dudaban sobre si volver o no por la edad en la que tenía. Esto es algo que vemos una y otra vez en la educación de los niños y niñas refugiados. Lo hemos visto siempre. Y el impacto mayor está sobre las niñas. Con los cierres de las escuelas hemos visto que los embarazos precoces se han disparado y esto tiene un impacto sobre las niñas, sobre su educación y la comunidad en la que viven durante décadas. Los impactos negativos subrayan la importancia de la protección infantil en las aulas porque son espacios seguros. Hemos avanzado mucho apoyando la conexión entre la protección infantil y la educación, pero tenemos que asegurarnos de que esto no se pierda cuando ocurra otro tipo de brotes, enfermedades. Y los donantes tienen un papel crítico aquí. Tenemos que ser responsables nosotros, tenemos que hacer que nuestros socios también lo sean y que la respuesta tenga en cuenta las necesidades holísticas de los niños que deben ser consideradas como esenciales ya desde el principio. Muchísimas gracias, Kelly, por tus comentarios. Ahora vamos a pasar a la doctora Aisha. Estamos muy contentos de que nos acompañes. ¿Cómo podríamos mejor apoyar a los actores sanitarios para que tengan en cuenta el bienestar holístico y las necesidades de protección de los niños en entornos humanitarios durante los brotes de enfermedades y en la toma de decisiones centradas en los niños con respecto al cierre de las escuelas? Bueno, lo primero en lo que tenemos que plantear cuando hablamos de los niños y de su salud es como, esto lo puedo decir como pediatra, pero espero, ojalá y estuviera el mundo lleno de pediatras humanitarios, pero no es el caso. Tenemos que prestar atención a quién hace la respuesta humanitaria, quien paga por ella, quien la pone en marcha. Tenemos que pensar sobre la comprensión que tienen de los niños y cuáles son las expectativas sobre las funciones de los niños y las niñas. A menudo, históricamente, tenemos un enfoque descendente si
hablamos de la respuesta humanitaria más generalmente, se beneficia más a los adultos y en vez de a los niños. Y esto no es correcto. No tengo suficiente tiempo para hablar al respecto, pero tenemos que dar un paso atrás y decir, bien, tenemos trabajadores sanitarios, tenemos la educación, que es crítica para la salud y el desarrollo infantil. Y los equipos de educación humanitaria son los que hacen el trabajo de salud pública y de desarrollo temprano de los niños. Hacen un trabajo esencial para proteger a los niños más adelante. Y tenemos que reconocer esto como una intervención en salud pública. Si queremos ayudar para que todo funcione, tenemos que trabajar de forma holística con ellos. Y la protección infantil y la educación va más allá. No solamente se trata de trabajar en el mismo lugar y con las mismas personas, sino que implica que las evaluaciones de esas ciudades se integren, que haya indicadores integrados y que se pueda adoptar un enfoque multisectorial que permita detectar cuáles son las necesidades. Y también permita entender aún más los impactos que suponen para así diseñar una intervención que, incluso si es solo una intervención en materia de educación o de salud o ambas, si fuera ideal, funcione adecuadamente. También tenemos, cuando hacemos evaluaciones educativas o sanitarias, muy frecuentemente uno de los aspectos fundamentales es incluir las percepciones de los niños. Esto no está ocurriendo en la salud y no ocurre porque las personas no tienen las destrezas para hacerlo de forma segura o eficazmente. Hablar con los niños es una destreza y no todo el mundo es pediatra y no todo el mundo es una enfermera infantil o especialista en protección infantil o trabaja en aspectos educativos con los niños. Y tenemos que aumentar estas capacidades o ayudar a los actores a que apoyen a los niños y lo vean como una prioridad. Porque no queremos preguntarle a un niño de 5 años cómo diagnostica una enfermedad, pero sí preguntarle cómo se siente, porque entendemos las prioridades del niño, de los niños en las comunidades. Podemos entender cómo centrar nuestras intervenciones de esta forma. Y siempre tenemos recursos limitados, entonces lo que podemos hacer en la respuesta humanitaria, si bien es algo que se prioriza, debe tener a los niños en este enfoque, porque los niños tienen una sabiduría y al ayudarlos tenemos que reconocer también que son participantes activos dentro de sus vidas, que tienen opiniones sobre lo que les ocurre. Y lo que hacemos como sector humanitario en una intervención es que, bueno, ellos opinan sobre algo bien, algo mal, cómo interactúan con lo que les ocurre y también con los actores humanitarios. Y todo esto estará relacionado con su sensación. Necesitamos a personas que se puedan acercar a ellos de manera eficaz y segura, pero aún nos queda mucho trabajo por delante. Sé que me he extendido, podría seguir hablando de esto durante horas, pero eran las principales ideas que quería poner sobre la mesa. Muchísimas gracias. Me gustaría animar a los 108 participantes de este webinar a formular las preguntas que deseen y también invitar a nuestros panelistas, aunque vamos a tener otras preguntas, pero en interés del tiempo, si me pueden dar un comentario final o compartir con nosotros formas en las que podamos utilizar estas recomendaciones de una perspectiva práctica. O sea, algo que dentro de su propia capacidad quisieran compartir con nosotros. Primero le preguntaré a Eddie y luego volveremos a Kelly y a la doctora Ayesha Kadir. Muchísimas gracias, Dean. Pregunta capciosa para hacer, pero bueno, allá voy. Creo que la primera solución es mantener un diálogo abierto
Lo que la COVID nos ha enseñado es que tenemos muchas ideas preconcebidas sobre lo que debemos hacer y muchas de ellas no funcionan, que no se pueden, muchas de ellas no se pueden ampliar a escala nacional. Los actores internacionales puede que no pudieran acceder a las comunidades o a los países. Son sistemas que están construidos de forma tal que los actores internacionales puede que no sean los mejores agentes de intervención. Y tenemos que tener esto en cuenta también. Pero al final del día tenemos que apoyar a aquellos que tienen la responsabilidad compartida de poder llegar a todos los niños y niñas de forma igualitaria, basados en las necesidades diferenciadas de cada uno. Y un punto final para mí sería, y esto es algo que se mencionó en una de las presentaciones, hay muchas veces la tendencia a buscar soluciones que se puedan entregar en texto. Creo que tenemos una responsabilidad compartida. Cuando trabajamos con gobiernos y con comunidades, no podemos darles material que no sea escalable, que no sea práctico, que no sea viable y que no beneficie a todo el mundo. Es una responsabilidad compartida. No solamente promocionamos las soluciones más sencillas, sino aquellas que sean las mejores para el contexto. Muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo para compartir mis ideas con el grupo. Muchísimas gracias, Eddie. Ahora, Kelly, por favor. Sí. Un poco lo que mencionó Eddie, y estoy de acuerdo con lo que dice. En primer lugar, la lección que surgió es entender lo que necesitan las personas y cómo satisfacer sus necesidades. He visto algunos chats comentarios interesantes en el chat hablando sobre la importancia de la participación de los niños, de los profesores, de los cuidadores. Esta no solamente es algo para el entorno humanitario, eso es en todas las comunidades, en todos los niveles. Tenemos que entender que estas decisiones descendentes tienen un gran impacto y son una carga, y la carga se está poniendo sobre los niños y sobre sus familias. Entonces tenemos que pensar cómo ser más comprensivos, más eficaces y responder mejor. Creo que aquí el actor clave aquí, todo el mundo lo ha visto, ha sido el que tiene mayor efecto, son las organizaciones locales, que son los que tienen el acceso, que tienen formas basadas en la comunidad de actuar, los grupos de madres que establecen centros de aprendizaje, aprender cómo las comunidades se empoderan para responder ante distintas situaciones y cómo reaccionan a algunas de estas decisiones políticas que ocurren y que les afectan negativamente. Tenemos que aprovechar esto desde la parte inicial. Y tenemos que admitir que a veces estamos equivocados y tenemos que corregir el curso y no empeñarnos en algo porque solo creemos en una sola vía para cambiar las cosas. Tenemos que ser conscientes que existen riesgos que debemos asumir si queremos mantener el acceso a los servicios centrales para los niños. Siempre digo que los niños son nuestros clientes, por así decirlo, y tenemos que asegurar de responder a ellos de la mejor manera. Y esto y el impacto que puede tener algunas de estas situaciones puede tener mucho impacto a lo largo de distintas generaciones. Muchísimas gracias. Gracias por los comentarios. Adelante. Sí, para aportar un poco a lo que han dicho Kelly y Eddie, yo quisiera decir que la participación y la co-creación de las comunidades es fundamental y no es algo que sería bueno tener, sino que es esencial si genuinamente queremos ayudar a las personas, porque son expertos en sus propias vidas, saben qué está sucediendo, saben qué tipo de apoyo necesitan, inclusive si no priorizan ciertos aspectos de la misma manera en que nosotros queríamos. Entonces tenemos que respetar estas comunidades, tenemos que hacerlas participar de manera apropiada y los niños son esenciales, pero esta participación requiere de ciertas habilidades para entender cómo comunicar con ellos. Y otra cosa que tenemos que considerar es lo que pensamos. Tenemos que tener claridad sobre quién estamos hablando. Y lo que quiere decir es
¿Estamos hablando de niñas madres o estamos hablando de niños de 2 años? Y los riesgos de los niños en sus distintos grupos de edad son distintos y también pueden variar según el tipo de crisis humanitaria. Tenemos que entender cuando estamos hablando, por ejemplo, de respuestas apropiadas respecto a realidades distintas. Hay muchas organizaciones muy respetadas que miden a los niños por debajo de los 5 años y luego, por ejemplo, de niños de 5 años para arriba. Entonces, una vez más, se puede dividir los grupos de la manera en que pensemos y que consideremos pertinente, pero tenemos que pensar en qué va a pasar con esas niñas, por ejemplo, cuando se conviertan en madres. ¿Qué va a pasar cuando esos niños se conviertan en los primeros que aportan a la economía familiar? ¿Y los vamos a poner en el mismo grupo que un adulto para responder a sus necesidades y a sus riesgos? Creo que tenemos que dar respuesta precisa a esta pregunta de manera tal de que podamos tener un impacto más efectivo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos tiempo para unas preguntas más. Tenemos una pregunta que acaba de llegar. Si alguien tiene una pregunta, por favor, formúlela en el chat. Elspeth, por favor, avísame si alguien está levantando la mano para darle la palabra. Hay una pregunta que tal vez Eddie o Kelly puedan ayudar o a la doctora Ayisha también pueda contestar. Se ha mencionado una de las barreras para la colaboración, que es que los actores sanitarios puede que no tengan las destrezas para poder comunicar con los niños. Entonces, muchas de las resoluciones que ¿cuáles son las medidas justamente para propiciar esta colaboración entre sectores? Yo creo que lo podría ser exitoso para una solución, pero que podría ser una barrera. La solución es trabajar juntos desde el principio. O sea, hay que comenzar con una valoración de las necesidades tras un brote infeccioso o una catástrofe. Luego, si tiene actores humanitarios que comienzan con esta valoración de necesidades, y ya desde esa etapa tenemos que trabajar juntos entre sectores. Lo que sucede, la barrera, es cada uno acude a su sector, trata de involucrar a las personas preparadas en su sector y puede que haya personas que estén haciendo la misma valoración de necesidades en el mismo lugar, pero que lo estén haciendo por separado y que no estén comunicando los unos con los otros. Entonces, se está dando respuestas que ya se encuentran restringidas en silos, y esto se evitaría si trabajáramos juntos desde el principio. Nos podríamos sentar y decir, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿Qué tenemos que priorizar? ¿Cómo necesitamos o cómo podemos abordar este tema juntos? Y yo creo que otro tema fundamental para la rendición de cuenta es concebir indicadores integrados. Yo no creo que todas las respuestas tengan que ser completamente intersectorales, eso sería increíble, pero no es necesariamente práctico. Porque hay que tener también una estructura que sea respetuosa con los niños. Y esta integración, dependiendo del sector, pues podría afectarla. Y uno de los factores claves en este sentido, sobre todo para las personas que trabajan en el desarrollo infantil o que piensan en niños con mayores necesidades o distintas necesidades, es comprender los mínimos estándares. Y yo creo que se puede resolver con la información adecuada y se puede ver qué sucede cuando se integra la información y cuando no. Es una respuesta bastante larga, pero espero que haya dado respuesta a la pregunta. Bueno, tenemos algunos minutos más para preguntas. Acaba de llegar otra pregunta. Eddie y Kelly, por favor,
Siéntanse libres de dar sus contribuciones. La otra pregunta es, ¿cómo podemos ver la rendición de cuentas en los sectores? ¿Cómo podemos propiciar esa rendición de cuentas frente a los niños, frente a las familias, en términos de preparación frente a catástrofes o brotes infecciosos? ¿Quién quisiera contestar esa pregunta? Tal vez menos sobre esta última pregunta, sino sobre el punto de la doctora Aisha y la colaboración. Yo creo que como educadores a menudo vemos a los colegios como espacios de aprendizaje. Yo creo que Kelly lo mencionó. Y si yo reflexiono sobre el principio de la pandemia de la COVID-19 y cómo reaccionaron mis propios hijos, había muchos nervios, las personas no sabían en qué creer, había una falta de confianza. Y yo creo ser positivo. ¿Cómo pueden los colegios con profesores, con directores, cómo pueden colaborar también con personal sanitario para asegurarnos de que se comparta esa información y que se comunique de manera tal de que los niños la puedan entender y que puedan también llevársela a casa tal vez y comunicarla a sus padres? Entonces creo que hay un tema aquí sobre la confianza que tenemos que fomentar para asegurarnos de que estemos colaborando. Y eso tiene que suceder desde el principio, como se dijo anteriormente. Y yo quería solo mencionarlo, me parecía que era un punto importante. Obviamente, por ejemplo, en las crisis de refugiados, a menudo trabajamos con el sector de salud o de nutrición y propiciamos esta colaboración entre sectores. Entonces podemos aprender de la respuesta a esos conflictos y también aplicar esos aprendizajes a otros contextos. Kelly, ¿querías añadir algo más? Sí, sobre esa pregunta y la previa también, estoy tratando de pensar desde la perspectiva de los donantes, cómo podemos rendir cuentas. Y yo creo que tiene que ver con la evaluación desde el principio. Tenemos que planificar políticas y como donantes tenemos que asegurarnos de que cuando estamos financiando estas respuestas, tenemos que hacer el due diligence necesario para asegurarnos de la efectividad. Y tenemos que también nosotros tener la responsabilidad de asegurarnos de que estas consideraciones se tomen en cuenta desde el principio. Al principio no teníamos ni siquiera servicios básicos para la protección de los niños en la pandemia. Y este fue un error. Y esto nos ha enseñado que tenemos que tener una perspectiva más holística. Y hemos aprendido también acerca de los impactos sobre los niños, los riesgos de los niños. Y con esos aprendizajes tenemos que revisar la estrategia. Y creo que ese ha sido un aprendizaje que me da esperanza. Para nosotros también es importante saber que cuando aportamos dinero para estas respuestas, también nos hacemos responsables para asegurarnos que se haga el proceso de debida diligencia y que esa respuesta sea efectiva. Y yo creo que es algo que tendríamos que haber aprendido a principio de la pandemia. Gracias. Yo quisiera decir una cosa más, sí, por favor. Cuando pensamos con lo que pasó con la COVID, al principio no sabíamos cómo los distintos grupos se verían afectados, no sabíamos quién estaba transmitiendo, asumíamos que teníamos, por ejemplo, habíamos asumido de que los niños estaban contagiando la enfermedad porque a menudo los niños contagian enfermedades porque los niños son más sociales, tienen más interacción y sobre todo cuando son pequeños se encuentran en grupos donde interactúan de manera más cercana, por lo cual se les ve como conductores de algunas infecciones como pueden ser la gripe. Entonces, cuando surgió este virus, todos asumimos de que los niños
estarían diseminando el COVID. Entonces, lo primero que se hizo fue cerrar las escuelas. Nadie pensó en los niños y cómo les afectaría su desarrollo social, emocional, cognitivo, todos esos aspectos que realmente son los más importantes para los niños. Y se ignoraron por completo con la idea de que esto servía a un bien más grande. Y tenemos que no podemos responder a esa pregunta ética en esta sesión, pero tenemos que reconocer que eso fue lo que sucedió y que los niños han sido los más impactados por esta pandemia. Y para mí es muy representativo de quién se valora en esta sociedad y a quién no. A veces es importante aislarse, hacer confinamientos. A veces, por ejemplo, tenemos que separar a los pequeños de sus madres, como fue en el caso del brote de ébola. Y esto también pasó con la viruela del mono, por ejemplo. Y ya que, pero sabemos también que la separación de madres y los recién nacidos puede tener impactos enormes. Entonces, son decisiones que no deberíamos tomar a la ligera, sino que no se pueden tomar en base a predicciones que no tengan fundamento científico. Entonces, cuando pensamos en cómo trabajamos juntos, cómo rendimos cuentas, tenemos que trabajar juntos para asegurarnos que se prioricen a los niños, que los niños se reconozcan como participantes de su comunidad. Y podemos hacerlo como actores humanitarios, pero también tenemos que impulsar este tipo de concesión también por parte de otros actores como son agencias gubernamentales y autoridades locales, porque a fin y al cabo, parece que las decisiones que hemos tomado se deben al hecho de que los niños no se priorizan con respecto a otros grupos demográficos. Muchas gracias. A ello tenemos dos preguntas más, pero las vamos a resumir, ¿verdad, Elspeth? Tenemos algunas preguntas más en el chat. Hay mucho de lo que se ha dicho que tiene un impacto en mí. Y es exactamente lo que dijo doctora Kadir. Estamos en esa fase inicial, llegamos a una emergencia y vamos a nuestro sector, a nuestro silo. Y como decía Kelly, tenemos que pensar en respuestas más holísticas a este tipo de eventos. Y los ejemplos que han proporcionado, por ejemplo, de contexto, inclusive los ejemplos que han dado de sus propias familias o con la necesidad de dar debida diligencia y due diligence frente a las donaciones de estos proyectos, yo creo que han sido de gran contribución. Yo, por ejemplo, pasé la pandemia en América Central y me di cuenta de las enormes desigualdades y cómo esas tenían que ver con los impactos. También lo mismo sucedió en Líbano, en Colombia. Las desigualdades son claras. Y obviamente los más vulnerables son los que se han visto más afectados. Hoy se lanzó una campaña con 222 millones de niños y antes hablábamos de 160 millones de niños, antes hablábamos de 70 millones de niños y da miedo que esos son los niños que sufren más. Y nos damos cuenta que tenemos que aclarar que esta es una emergencia crítica. Muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias a los que han estado presentes hoy en día. Ahora vamos a proceder con Menti, créanlo o no, con toda esta formación de Zoom. Nunca había hecho un Menti, o sea que espero que funcione. Y parece que así es, porque ya verán el enlace en el chat. Muchas gracias al equipo que lo ha hecho muy fácil. Y les daré la pregunta, que es, ¿cuál es esa acción que se puede tomar de cara al futuro como individuo o organización para aplicar las recomendaciones? Leer las que puedo leer, aprender cómo comunicar con los niños,
promover una colaboración entre sectores, continuar a integrar a los niños en las respuestas, continuar promoviendo la protección de los niños integrada y los programas integrados. Veo cuán rápido puedo leer. También hay mucho sobre la colaboración entre sectores, sobre todo la contribución entre sectores desde el principio, cuando damos respuesta humanitaria, también la construcción de capacidades y la conciencia sobre estas problemáticas. En el corto plazo, estudio y revisión de políticas para disminuir las brechas correspondientes a la desigualdad, sobre todo en contextos vulnerables. Y también vamos a compartir estas respuestas. Tenemos ya 16, o sea que por favor tomen el tiempo necesario para escribir sus respuestas. Yo creo que una vez que se escriben las respuestas, pues tenemos más opciones de, una vez que hemos añadido estos comentarios, de que se haga algo al respecto. No intentaré leer los otros idiomas porque creo que no sería ideal, pero si entienden estos idiomas, por favor, lean esas respuestas. Y o sea que muchas gracias. Y con eso quisiera decirles que tengo algo más que compartir con ustedes. Y es decir, que vamos a tener un foro en Google y se pueden apuntar si quieren tener más información para que podamos mantener el contacto con todos. O sea que estén pendientes. Vamos a compartir el enlace en el chat. Y con esto estoy feliz de darle la palabra al director ejecutivo del LJ Children Founders School y que nos compartirá algunas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, espero poder conocer en persona muchas de las personas con las que he estado colaborando durante los únicos 2 años. Voy a tratar de mantenerlo corto. Soy directora de otro co-auspiciador de este evento y quisiera resaltar un par de reflexiones. Me ha impresionado que hemos tenido la oportunidad de escuchar las voces de la comunidad que a menudo son carentes en este tipo de contextos. Y sus perspectivas tienen que ver con las investigaciones que se han dado en otros sitios sobre el impacto de la COVID-19 sobre los niños y los profesores. Sobre todo, por ejemplo, en el panel consultor del año pasado. Es claro que la crisis educativa se ha exacerbado y nosotros que tenemos el poder tenemos que financiar medidas correctivas. Y aquí hay algunas recomendaciones concretas. Obviamente no hay una solución mágica y única, pero sí que hay soluciones concretas y sería bueno tomarlas en consideración para la planificación educativa de la UNESCO. Ahora voy a hablar por mí misma y yo quisiera compartir que este evento nos recuerda que los colegios no son solo lugares para el aprendizaje y que los niños no son solo aprendices, son personas completas. Y las cierres han tenido estos efectos devastantes también en el bienestar holístico y también la seguridad de los niños y también de las comunidades. Esta investigación nos recuerda que a medida que hemos vuelto a la educación en persona, los impactos negativos de la educación en remoto
no se ha detenido para estos niños, no han podido resolverlas. Entonces, para millones de niños, estos perjuicios tienen que ver con, afectan más a los más marginados. Y lo que tenemos que hacer es tenemos que acceder a aquellos niños que todavía sufren los impactos de los cierres de la COVID-19, desarrollando películas y días para próximos brotes de enfermedades infecciosas. Y no solo en casos de emergencias humanitarias. También nos recuerda este informe que tenemos la obligación de garantizar que los niños, las familias y las comunidades participen en este tipo de planificaciones. Y los niños no experimentan la vida en silos, como se ha dicho, sino que todos los actores tienen un papel que desempeñar y tenemos que trabajar juntos desde el principio entre distintos sectores. Es nuestra responsabilidad colectiva tomar estas consideraciones y convertirlas en acciones concretas. Entonces, tenemos que conversar, trabajar un plan para que puedan poner en práctica aquello que han escrito en el Mente. Y con esto quisiera agradecer su tiempo. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a todos los autores del informe para este evento maravilloso y por favor disfruten del resto del día.